nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de Dios nuestro Padre, de Cristo que sufrió la traición y el abandono, y del Espíritu Santo, que es el amor que les une, esté entre ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaban a la mesa con los doce y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Qué fácil nos resulta entregar al Señor y traicionarlo. A veces, por algo más superfluo que lo que simbolizan aquellas 30 monedas de plata por la cual Él lo ofreció a sus verdugos. Abandonar a Jesús, transarlo como si fuera una acción en caída en la bolsa de comercio, renunciar a la fidelidad de sus valores, avergonzarnos de la fe, no querer ser identificado como uno de sus discípulos, sobre todo en los tiempos prolongados de crisis por los que ha atravesado y sigue atravesando nuestra iglesia. Qué fácil es volver a ser Judas en el día de hoy. Pedimos al Señor el don del Espíritu, de la fortaleza y de la fidelidad, para poder discernir a tiempo por dónde el enemigo acecha y nos insta a abandonarlo, a volver a venderlo, a volver a relativizar la fe, a volver a dejar solo a Jesús. En este miércoles santo, en que meditamos acerca de la traición de Judas, meditamos ante todo nuestras propias traiciones, Señor, por las veces en que nosotros te hemos fallado, y con humildad pedimos: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que da la vida por nosotros, que el Dios que en Cristo nos invita a seguirlo con fidelidad, les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.